El cierre de un proyecto que se llama Olaroz para la explotación de litio en los salares de Jujuy, una empresa que se constituyó de esos efectos, que está trabajando en exploración desde hace ya muchos años y se acaba de abrir una instancia que nos va a permitir iniciar muy prontamente la etapa de explotación. Litio en nuestra puna jujeña, con la participación del Estado en una sociedad que se denomina Agense, en el caso de la provincia de Jujuy, que nació en el ámbito de los acuerdos celebrados en la OFEMI, la Organización Federal de Estados Mineros. Esa sociedad del Estado quedó asociada al proyecto de sal de Jujuy Sociedad Anónima con una participación en la empresa, el consenso de las comunidades aborígenes y un proyecto que creemos va a redundar en beneficio no solamente de Jujuy sino de todo el país, porque la Argentina va a duplicar la posibilidad de exportar litio al mundo. Hoy hay una demanda importante de este mineral y permite un crecimiento de las comunidades y de la economía de la región. El proceso se lleva adelante con una economía, con una minería responsable, una minería que respete el medio ambiente, una minería que integre a las comunidades originarias a los pueblos y que genere riqueza y bienestar para todos. ¿Qué le ha expresado la Presidenta de la Nación? Nos expresó su beneplácito por este proyecto, por los acuerdos logrados, particularmente por la participación de las comunidades originarias, por la generación de mano de obra local y por un proyecto que apuesta al compre local, que apuesta a una economía que genere desarrollo en toda la región.